No, la verdad que bueno, la alegría por el acompañamiento de los vecinos y vecinas de nuestro departamento, ratificando una manera de hacer, que quedó plasmada en una interna que tenía, digamos, que tenían los distintos espacios, donde bueno, uno observaba que podía haber alguna polarización en alguno de las otras internas o espacios, y bueno, sin embargo, hemos sido, diríamos, la persona más votada en la categoría de senador, con altos porcentajes en todo el departamento. Así que bueno, obviamente de cara a lo que viene del desafío del 10 de septiembre, pero sin duda agradeciendo el apoyo, el acompañamiento de cada una de las comunidades de nuestro departamento a esta forma de trabajo. Claro, ¿esto es como un piso, lo toman ustedes para las generales, senador? Sí, por supuesto. Bueno, siempre nos ha sucedido que en el marco de lo que son las campañas primarias, también por el nivel de participación de los vecinos y porque también allí, diríamos, las internas de alguna manera enfocan la participación de muchas personas independientes en dirimir algunos de los candidatos, pero que después esas cuestiones, bueno, a nivel digamos, general, en la elección general, también tiene otra perspectiva. Así que la verdad que con nosotros, desde nuestro lugar, con la mejor de los resultados que esperábamos y que, bueno, sin duda va a ser un piso de acá a lo que viene para el 10 de septiembre. ¿Cómo se imagina estos 2 meses que faltan? Trabajando como siempre, Freddy, poniendo el esfuerzo, transmitiendo y tratando de consolidar una forma de hacer que hemos llevado a la representación de nuestro departamento de manera abierta, participativa, transparente, poniendo el esfuerzo en el contacto permanente con cada uno de los vecinos en cada una de nuestras comunidades y el trabajo institucional desde el lugar que nos toca, tanto en lo legislativo como acompañando o planteando, diríamos, las inquietudes al gobierno provincial, como siempre lo hemos hecho, tratando de enriquecer y la mirada colectiva de nuestro departamento hacia el contexto de la provincia de Santa Fe, planteando aquellas cosas también que por allí observamos o estamos preocupados y que deben resolverse de otra órbita, pero que siempre ponemos el esfuerzo para la búsqueda de soluciones, ¿no?